Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Abson TV, Canal 4, recibe aquí en Agua Prieta a Roberto Ramos, tenor, que usted sabrá qué anda haciendo por estos rumbos. Ahorita le vamos a preguntar y platicar con él. Ya pudimos escuchar y apreciar su voz maravillosa, inigualable, de veras que sí. Queremos darte la bienvenida y las gracias por esta charla. No, muchísimas gracias por la oportunidad de platicar un rato acá con ustedes. ¿Originario de dónde y cómo es que inicias en este mundo de la música? Bien, yo soy de Hermosillo, Sonora. Me inicio en la música desde muy pequeño. Yo conocí a los Beatles en un disco a los 5 años y eso fue el detonante que me hizo saber que lo que quería hacer el resto de mi vida era música. Y así empieza una historia que pasa de golpear sartenes en casa y desquiciar a los papás a después ya volverlo, profesionalizarlo y iniciar una carrera en el canto, en la música, ya con un perfil más serio. ¿En dónde has estudiado música? Bien, yo me inicié como cantante de ópera con el maestro Jesús Lee en la Universidad de Sonora. Después emigré a Estados Unidos, a Nueva York. Ahí continué estudiando, pero mi formación básicamente fue en el taller Giuseppe Verdi en la Ciudad de México con el maestro Gabriel Mijares. ¿Y cómo es que andas aquí en Agua Prieta? Bien, yo vine a dar acá a este evento por una serie de coincidencias, pero dicen por ahí que las coincidencias no existen, yo prefiero llamarlas diocidencias, una serie de acontecimientos que se fueron entrelazando y he tenido el gusto de conocer a René May y él nos abrió la puerta para poder presentar unos números musicales antes de su evento acá en Agua Prieta. Yo vine a dar unas conferencias de desarrollo humano para transportistas y a partir de ahí se fueron entrelazando una serie de situaciones que es lo que nos tienen aquí pues, agradados por la entrevista. ¿Has grabado discos? Sí, tengo 4 producciones hasta el día de hoy. Dicen por ahí que nunca hay que decir que este es el último, sino estoy preparando mi 5ª producción y sí tenemos 4 discos hasta el momento. ¿Esos 4 discos, los temas musicales sobre qué versan? Bien, el primer disco fue esencialmente de ópera. Es un disco que yo grabé en Arizona con la orquesta de allá. Después hice un disco con mariachi. Lo hice también en Arizona, hice mi 3er disco que fue un proyecto más hacia el rumbo pop, pero combinamos ahí un poquito composiciones, o sea, siempre como cantante de ópera sueles caer en la parte de ser nada más intérprete y siempre habitó en mí el anhelo de seguir creando y componiendo. Compuse 13 temas y grabé un disco pop y hace unos cuantos años se lanzó, estoy orgulloso de mi más reciente producción, para ser un cantante lírico o operístico, por decirlo de alguna manera, de mi última producción, o más reciente, vendí 35,000 copias, se los grabé con una orquesta en el DF. ¿Y dónde podemos encontrar la música del señor Ramos, tenor? Bien, ahorita yo creo que la manera más fácil es por el Facebook, por correo electrónico, por las redes sociales. Ese disco se agotó en las tiendas y no se ha vuelto a resurtir, pero quien tenga ganas de escucharnos lo puede hacer vía Facebook y con mucho gusto les enviamos la producción. ¿Te parece si ahí en Canal 4, nuestro canal, reproducimos tu música para acompañarla de esta entrevista? Por supuesto que sí, me parece muy bien. Muchas gracias. ¿Algún mensaje que desees dar? Pues yo creo que el mayor mensaje que puede haber en estos momentos en que la humanidad está viviendo desafíos serios es el del amor. Para cualquier proyecto, para cualquier sueño, hay que apoyarnos y respaldarnos en el amor. Los sueños sí se pueden hacer realidad y México y el mundo necesita del amor para salir adelante. Muchas gracias, gracias por estar aquí. Las puertas siempre abiertas de la televisora y de Agua Prieta. Qué amable, es un privilegio haber podido estar acá con ustedes. Gracias. Informó para Abson TV Canal 4, Maribel Enríquez.